Tras el desabasto que atraviesan algunos estados del Bajío y del centro de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en redes sociales para agradecer a los ciudadanos el apoyo contra el robo de combustible a la nación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que algunos trabajadores del Servicio de Protección Federal se sumaron a la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad en las refinerías de petróleos mexicanos ubicadas en Salamanca, Guanajuato y Azcapotzalco, en la capital del país. Aquí imágenes del desabasto de gasolina en plena CDMX. pit.twitter.com/4wws9vb7x Alberto Puentes R. @AlbertoPuentes7, January 8, 2019. Asimismo, el Servicio de Protección Federal vigilará instalaciones en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Zacatecas, así como en 19 terminales de Tabasco. ¿Qué dijo AMLO sobre el combate al huachicoleo? A través de su cuenta de Twitter, el presidente de México compartió un video en el que agradeció de todo corazón a los ciudadanos por apoyar a su gobierno en la lucha contra el robo de combustible debido a las molestias que genera en los usuarios el desabasto. Tenemos gasolina y diésel suficiente en el país, hay reservas suficientes de gasolina, es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos porque antes los tenía abiertos por completo y se ordeñaban, ahora se cierran y se abren de acuerdo al control para que no haya fugas y para que no se siga manteniendo este mercado negro que daña a la nación. Chincheta redonda. La mezcla mexicana de petróleo cerró hoy en $51.65 por barril, $4.63 más que al cierre de la semana anterior. Barril de petróleo. pit.twitter.com/T4CFKL36AS Petróleos Mexicanos. @PMX January 11, 2019. El presidente recordó que la decisión de combatir el huachicoleo se tomó porque había un robo anual de 65 mil millones de pesos, por lo que advirtió que no se darán por vencidos ante las acciones de sabotaje. Llamo a que toda la población nos ayude. Hemos echado a andar el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, por poner un ejemplo, y tres días en la noche a la misma hora, a las 10:11 de la noche, nos rompen el ducto para que nos afecte el desabasto de combustible. AMLO comentó que afortunadamente los elementos de la Secretaría de Marina, soldados y policías, y destacó que cuenta con el apoyo de la gente, por lo que recordó que una encuesta del periódico Reforma reveló que más del 70% de los mexicanos lo respalda en la lucha contra el huachicol, y vamos a hacerle caso a la gente, y poco a poco se va a ir normalizando la situación. No caigamos en pánico, en compras precipitadas. Si tienen combustible, no se preocupen, no se va a acabar la gasolina. Administren lo que tienen y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema. @PMX January 11, 2019. El presidente aclaró que las declaraciones del diario estadounidense The Wall Street Journal sobre una disminución de compra de combustible en el extranjero descendió desde que inició su administración son falsas y que el medio no se informó adecuadamente. Parece que este periódico no hizo la investigación suficiente, no tuvo profesionalismo. Avance sobre el operativo contra el robo de combustible a la nación. https://t.co/orgullo7muypic.twitter.com/izcace97gb1g Andrés Manuel, @López Obrador/January 12, 2019. Con información de El Heraldo de México y el video de Andrés Manuel López Obrador. Foto, tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar.
Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.